¿Qué tal, amigos? Les habla Ramón Gutiérrez Hostos y hoy les traigo el tutorial cómo se ordeña una vaca. Antes de iniciar con el tutorial, le pido que se suscriba a mi canal. Active la campanita para que sea el primero en recibir notificaciones siempre que subamos un contenido nuevo. Manito arriba si le gusta el video. Bien, inicio diciendo que la vaca llama al becerro y el becerro le contesta, momentos previos al ordeño. En un corral de ordeño, cada vaca tiene su nombre: Monedita, Morocota, Chumbita, Linda Dama, Suspiro, Recuerdo, Limpión, en fin. Son algunos nombres comunes en una quesera con los que se identifica y atiende la vaca cuando se le llama. El becerrero es el muchacho que se para en la puerta del corral o chiquero, lugar donde quedan encerrados los becerros durante la noche. El becerrero está atento a la orden que da el ordeñador para que le abra la puerta al chiquero, al becerro hijo de la vaca que tiene amarrada en el botalón cuando la vaca no es muy mansa, o en un palo de la empalizada del corral cuando la vaca es mansa. El ordeñador porta su totuma, objeto que se fabrica del fruto del totumo. Decimos la tapara de un totumo. De ahí se fabrica la totuma. También porta su manea o maneador por si hay una vaca que patea durante el ordeño. Ese maneador es un pedazo de rejo o nylon corto, máximo de una brazada. Es suficiente para manear la vaca. Aquí vemos cómo este ordeñador manea la vaca que va a ordeñar. La vaca se manea mientras el becerro mama para apoyar o templar los pezones o teta de la vaca. El becerro se asegura con la punta de un rejo o nylon para despegarlo de la ubre cuando la vaca apoya. Lo correcto es alarlo del rejo y la oreja al mismo tiempo para evitar que se le venga leche por la nariz del ternero. Cuando el becerro está muy flaco, se le deja una teta sin ordeñar o se le deja un cruzado, una teta delantera con una trasera pero para la parte contraria, es decir, que haga la similitud de la cruz. Eso se llama un cruzado y así es como se ordeña, en cruz. Es decir, una teta delantera y una teta trasera pero para el lado opuesto. Cuando el verano es fuerte, no se ordeña la quesera. Esto es con el fin de salvaguardar los animales. Cuando el invierno es muy fuerte, el agua pela a los animales. Botan el pelo y quedan de este aspecto. Tampoco es recomendable ordeñar la quesera. Suéltela por un tiempo mientras menguan las aguas. Bien, la totuma o taza de plástico que se emplea para aparar la leche se pone en el suelo, o si no, se tiene con una mano mientras se ordeña con la otra. Fácil, ¿verdad? En el caso de este ordeñador, emplea un objeto que se le conoce con el nombre de burro, usado para poner la taza o totuma. Ahora poco se usa. Más adelante haremos un tutorial dedicado al burro del ordeño. Aquí viene lo bueno. Lo correcto es no mostrarle temor al animal, tampoco miedo. Por el contrario, confianza. En el caso del llanero, le canta coplas aprendidas o improvisadas a la vaca para que se tranquilice y dé más leche. Este canto va simultáneo con el ordeño. Oigamos este ordeñador, ¿cómo le canta la vaca? Linda dama, allá viene un nubarrón, tienes que darme la leche para mis hijos varón, linda dama. La iguana y el mato de agua se fueron para Orinoco. El mato de agua no volvió, ni la iguana tampoco, la vieja. Póngase, póngase. Pero lo más bueno aún, ¿cómo se ordeña? Ajustamos el pezón por la parte de arriba con el dedo pulgar y el índice. Noten aquí en este ejemplo que el dedo pulgar va por encima del índice. Se aprieta el pezón en la parte de arriba y apretamos con los tres dedos que sobran, es decir, el medio, anular y el meñique. Lo vamos apretando de forma gradual. Repetimos el procedimiento, apretamos arriba con el pulgar, el índice, con el propósito que la leche quede sobre el pezón
y apretamos gradualmente con los tres dedos que sobran de la mano, es decir, el medio, el anular y el meñique. Una vez adquirimos la práctica, sucede esto. Noten la habilidad de este ordeñador. Y vean lo que sucede cuando la persona no sabe ordeñar, cuando no existe la práctica. Este hombre no pudo sacar leche. Castigó a la familia sin leche. Un pasito que se me olvidaba comentarles es que la cabeza se apoya sobre el vacío de la vaca. Así se evitan muchas cosas. Y con la cabeza puesta sobre el vacío de la vaca, se le trastorna la pateada. Ok, creo que hasta aquí el tutorial. Repito, si le gustó, manito arriba. Suscríbase al canal y active la campanita. Un placer, amigos. Hasta la próxima. Que estén muy bien.